estoy segura que las habilidades que han desarrollado a través de las actividades artísticas les va a servir para toda la vida. El programa dura 2 años, lo que quiere decir que los chicos durante 2 años están investigando, están haciendo research, están todo el tiempo queriendo aprender un poco más sobre la temática elegida para así poder darnos este resultado final con todas sus obras de ir con diferentes técnicas y conceptos. La experiencia final del certificado, que siempre es esta exposición conceptual, es la parte más preciada, ya que los chicos pueden, a través de sus obras, explicarle a sus padres, familiares y amigos todo el trabajo que han venido haciendo durante este tiempo. Me puse a pensar qué es lo que más afecta a los adolescentes. Y la mayoría de adolescentes son bastante inseguros, entonces decidí tratar este tema desde temas más simples a más complejos. Me gustó mucho trabajar en diferentes medios como pintura, lápices de colores e incluso cosas digitales. Experimentar cada uno de estos sueños me ha conectado con lo cual es mi journey, mi viaje interno y personal a través de un autodescubrimiento de misma manera. My experience in the visual arts exposition was quite exciting. I grew with the course, I grew to create my artworks and experiment with different topics and techniques and styles that I had always been looking for. Con este efecto de luz que le di atrás de mi pieza, pues quise mostrar que con tan solo un sentimiento, una emoción o una acción se puede notar una obra. Bueno, realmente la experiencia es maravillosa, más que nada porque destaca las habilidades, las cualidades, la expresión artística. El arte es maravilloso en cualquier nivel de expresión, ya sea a través de construcción de obras o expresión a través de imágenes o diseños. Es una forma, es una fortaleza y también es considerada una habilidad y otro tipo de inteligencia, que es importante destacar. Estoy gratamente impresionada de la exposición que han hecho nuestros estudiantes de tercero bachillerato, del bachillerato internacional de la materia de Visual Arts. En realidad son 11 estudiantes que hoy día nos han hecho disfrutar de esta inspiración artística que cada uno tiene. Cada pieza tiene una historia y nos la han sabido contar. Así que me voy gratamente impresionada porque veo mucha creatividad, mucho compromiso, mucho esfuerzo de los chicos en presentar el día de hoy sus trabajos de algunos meses.